originó en el Congreso, específicamente en la Cámara de Diputados, con la resolución introducida por el diputado Rafael Castillo y que luego fue aprobada para que se conformara una comisión bicameral para empezar a conocer la revisión integral de la ley 8701 sobre seguridad social. Especialmente porque esta ley ya debió haber sido empezada a conocer a partir del mes de septiembre pasado, según lo que establece la ley 13.